Bueno, pues seguimos aquí ya con esta serie de videos. Hemos visto ya varias secciones de todo lo que es la dirección de proyecto y ahora vamos a una muy interesante. Fíjate bien, esta a mí me agrada mucho, es la cuestión de no perdernos, de estar siempre pendiente de lo que tenemos que hacer en el proyecto. O sea, no, de ti va a depender muchísimo que el proyecto llegue al término que está marcado en nuestra acta constitutiva. Esta sección donde tenemos que ir gestionando el alcance va a provocar que tú puedas ver, dado que tú eres el que va a recibir toda la información, tú eres aquella directora, aquel director que va a recibir esos posibles ajustes y posibles nuevos proyectos, posibles alcances nuevos, y es ahí donde entra la cuestión de talento, la cuestión de tomar decisiones a un nivel de mente fría, para que no la emoción, no la cuestión sentimental nos lleve y nos desviemos, porque como ya viste, tenemos una planeación de riesgo, una planeación de costos, una planeación de trabajo, y desviarnos puede implicar que todo ese presupuesto, todo ese trabajo que ya hiciste, pues se venga a pique, dado que no es lo que originalmente estaba pensado, ni tampoco es lo que las personas involucradas habían dicho. El director tiene la capacidad de hacer esta parte de gestionar todo el proyecto, todos los procesos, pero la función importante de esta sección es que debe de garantizar que todo lo que se esté haciendo esté incluido, que todo lo que vamos a trabajar, todo lo que vamos a requerir, esté ahí presente para alcanzar el objetivo planteado en el proyecto. No puede destinar un recurso a otra cosa y desviarnos a otro objetivo, un alcance que por el instante aparece y en ese momento piensas que puede ser útil. No, debes de gestionar todo para garantizar que llevemos todas las actividades al éxito y con base a eso, pues hacer todo lo necesario, todos los controles, todos los cambios y decir esto es lo que hay que hacer, esto no hay que hacerlo. Y bueno, esta parte es muy interesante porque va a depender de esta persona, de ese grupo que va a estar definiendo y bueno, pues esas gestiones que se van a estar dando. Pese a que hay momentos en que podemos encontrar oportunidades nuevas, que bueno, hay que tomarlas, hay que guardarlas. Recuerda que al final tenemos que la posibilidad de hacer algún ajuste, un nuevo proyecto, pero en el medio, hacer un cambio puede traer muchísimos problemas y esto definitivamente no lo puedes permitir porque, como ya te dije, ya está definido. Bien, ¿cómo lo vamos a gestionar? Bueno, primeramente necesitamos el plan, que eso ya se formó. Necesitamos tener el acta constitutiva, que ya se formó, y ya sabes, factores ambientales y de organización, todo lo que va a implicar que puedas trabajar y respetar el medio ambiente, y todo lo que está involucrado para que puedas trabajar, qué personas tenemos, qué áreas, en fin. Entramos a participar, a comentar, a hablar, y ver precisamente de estos alcances que se van a tener, y todas las posibilidades que se puedan dar, posibles de cambio. ¿Qué vamos a obtener? Una gestión, un plan, en donde vamos a poder nosotros decir, esto es lo que tenemos que hacer, estos puntos son los que tenemos que poner mucha atención. Ya hay puntos de monitoreo, recuérdalos, ya lo hay, pero tú vas a ver ahí cuáles para ti pueden llegar a desviar completamente el alcance que originalmente habíamos tenido. Entonces, ahí es donde tú debes de poner toda tu atención para que en el plan de gestión, para el alcance y los requisitos, no te desvíes. Puede ser que el plan te permita moverte, por eso es una gestión, permita realizar algún ajuste en un momento dado, pero nunca cambiar el objetivo. Ahí entra precisamente tu capacidad creativa, el talento, las jugadas que en un momento puedes realizar, porque sin ellas, si no gestionas el alcance y no aprovechas lo que tienes, que son los recursos, pues todo nuestro plan quizá tenga, sí, llegue al final, pero si tú lo gestionas de mejor forma, pues vas a optimizar. ¿Qué necesitamos? Bueno, aquí hay diferentes componentes que se van a estar presentando. Vamos a verlos de este lado. Aquí viene la gestión, que dijimos recibe toda la información que te dije y entrega una serie de puntos que debe de respetar y manejar a través del plan de alcance y el plan de manejo de todos los requerimientos que tengamos. Viene un punto muy importante, acá lo tenemos, que va a ser gestionar, adecuar todo lo que es el alcance mismo, detallarlo, definirlo, para que no se vaya. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Acá lo tenemos. El enunciado detalle o sea, poner bien lo que es el proyecto, definirlo claramente, que todo el mundo lo conozca, y en esta parte que ya estás gestionando ese alcance, ya todos saben hasta dónde puedes llegar, cuánto tienes para llegar, y de ahí, pues no hacerle absolutamente ningún cambio. Esa es la parte inicial que tenemos que gestionar, el alcance. Después, todo lo que vas a requerir. Cada proceso siempre va a necesitar algo, algún tipo de consumible, algo que necesite para funcionar, tiene que estar. Documentos, información, equipo, sistemas, personas, en fin. Y siempre tienes que estar al tanto de saber qué es lo que se requiere para que pueda funcionar prácticamente toda tu gestión. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Bien, ya sabes que necesitamos el plan de alcance, que ya lo hicimos, el plan de requerimientos, los interesados. Tú vas a revisar que lo que vas a estar haciendo ahorita, bueno, pues esté precisamente ahí definido. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aquí ya, como vamos a trabajar, una de la parte importante de la planeación, ya lo viste, y posteriormente la ejecución, pues es la gente. Es muy importante buscar el personal adecuado. No va a bastar únicamente un currículum, no va a bastar una calificación, no va a bastar un certificado, una certificación, no va a bastar. Hoy no podemos decir que con un título profesional de posgrado sea ya carta abierta para lograr cosas. No. Entran otros factores muy importantes que se desarrollan desde que pues, las personas son pequeñas, desde su infancia, cuestiones fundamentales de valores, cuestión de respeto, es muy, muy importante el respeto, que eso no te lo dan en un curso, no es porque yo tome el curso para tener un respeto hacia las personas, eso no existe, eso te lo forman la gente que está contigo y después tú mismo que te das cuenta. Entonces, esa parte de respeto es muy importante, la de responsabilidades es otro punto importante que también viene fundamentado como valor. Entonces, respeto, responsabilidad, importante, respetar. Es algo que podemos apreciar con las personas y su responsabilidad conforme los veas hacer algo. Tú le puedes preguntar si te fijas aquí, las técnicas vienen entrevistas, grupos focales, talleres, grupos creativos de toma de decisión, encuestas, observar, prototipo, en fin. Analiza cada uno de estos, pero al final del día tienes que intentar apreciar. Y digo intentar porque no lo logras con 1, 2, 3 días. Trata de hacerlo con un plano más largo. Es costoso, sí, pero los resultados todavía van a ser mejores. No basta con que, digo, en una entrevista a una persona, hoy le vas a preguntar, oye, ¿eres responsable? Sí. Oye, ¿tienes respeto por todos? Sí, soy respetuoso. Oye, la puntualidad es un factor también importante. ¿Eres puntual? Sí. A todos nos dicen que sí en las entrevistas y yo te recomiendo que esto no lo hagas. Di lo que eres, di las circunstancias que pasan, pero también trata de ver cómo responden esas personas o tú, si estás en entrevistas, di qué puedes hacer, qué respuestas das. No eludas y no busques a personas que eludan responsabilidades y respeto con cosas de otras personas. O que aquellos que hicieron, o los que estaban antes, o los que yo cuando no estuve hicieron, porque eso no sirve, eso no ayuda. Solamente te dice que esa persona siempre va a estar eludiendo y es un factor realmente peligroso para el proyecto. Entonces, trata de ponerlo a prueba, dale un tiempo, sí va a ser costoso, sí te va a costar, pero créeme que es más importante. Es como cuando conocemos a una persona, no a la primera vez se vuelve mi amigo o mi amiga. Hay un tiempo donde platicamos, donde conversamos, donde participamos algo en común, que en este caso tiene que ser el trabajo, si es una relación personal, pues una amistad, y solamente con ese tiempo y viéndonos en la necesidad de aplicarnos a la solución de algo, realmente vas a apreciar cómo es esa persona, ¿sí? Hay personas que te pueden decir a todo que sí, que pues podríamos decir que entre comillas son buenas personas, pero no buenos profesionales, no son buenos al momento de dedicarse a solucionar, tienen dificultades y la cuestión emocional es otro factor. Aquí es muy importante, por eso en cada una de esas partes de herramientas se pide el involucramiento de gente que conoce, que es experta, porque al final del día de aquí va a salir mucho para poder revisar y tener a las personas que más van a funcionar, que más te van a ayudar para tu proyecto. Bien, salen los documentos con todo lo que requiero con cada una de las actividades y bueno, tenemos una matriz de trazabilidad de requisitos. ¿De qué se trata? Bueno, tú pones tu proyecto, llenamos aquí el formato, la descripción, y vienen los detalles, ¿sí? Viene la identificación y cada uno de los puntos, qué es lo que se va a requerir, ¿sí? La descripción del requisito, qué necesidades y oportunidades se van a cubrir, cuál es el objetivo, cuáles son los entregables para el desempeño, para el diseño, para el producto y alguna prueba que puedes hacer. Entonces, cada uno de estos puntos se puede ir llenando. Digo, esta es una tabla que te ayuda a hacerlo y con ello tener una gestión más adecuada de todos los requisitos que necesitas de personas, de productos, en fin, de todo lo que vas a hacer, ¿vale? Ese es muy, muy importante. Enseguida tenemos lo que es el alcance, que ya de alguna manera arriba vimos la parte de gestión, pero en esta parte es muy importante conocerlo a detalle. ¿Qué tenemos? Bueno, la parte del plan, el acta, todos los requisitos que ya dijimos en la parte de arriba, todos los procesos de la organización. Acuérdate que organización ya es todo lo que van a hacer las personas. Y entramos precisamente a un punto donde tenemos que analizarlo porque vamos a tener que hacer un texto donde claramente se especifique el alcance de nuestro producto y actualizarlo. Aquí, observa, vamos a hacer un acercamiento y tenemos esto que va a salir de este punto, que es el alcance. Describir el alcance, el entregable de todo y las restricciones. Pareciera simple, pero créeme que no lo es, y más si no lo aclaras de manera escrita a los demás, ¿sí? Aquí viene parte de cosas que debes de entregar. Aquí te estoy dejando esto y eso es marca precisamente que nos pide la guía para que una vez que esto lo tengamos listo y que ya esté en el acta constitutiva y que está perfectamente definido el alcance, entonces podemos decir que las personas que ya tienes, que todo lo que vas a hacer va a ir perfectamente trabajando. Y es precisamente por eso que el siguiente punto es ya crear tu EDT, toda la estructura de desglose de trabajo, exactamente qué se va a hacer. Ya tienes el personal, ya tienes el acta, ya definiste muy bien los alcances. Bueno, tengo toda esa documentación ya trabajada. Voy a empezar a definir mis esquemas para posteriormente empezar a dar ya las definiciones, los alcances para cada una de las líneas que se van a crear. Por ejemplo, aquí tenemos una de los puntos que se pueden trabajar y que posteriormente, bueno, pues lo puedo traducir ya como un entregable. Tengo el proyecto de sistema de gestión de valor, cómo lo estoy dividiendo, los especialistas, los subniveles y, bueno, pues esto es un ejemplo de un EDT, ¿no? Una estructura donde estoy desglosando precisamente cómo se va a trabajar. Tenemos esta por fases, obsérvalo. Puede ser aquí dirección de proyecto, de producto, detallado. Puede ser, por ejemplo, dirección general, marketing, contabilidad, en fin, etcétera. Esa es otra forma de organizar. O a través de procesos entregables. Ajá. ¿Qué es lo que se va entregando para que todas las demás, pues, vayan funcionando? Tú decides, inclusive puede entrar tu súper talento creativo para que todo lo que es la parte de la estructura de cómo se va a trabajar, la definas tú, porque al final es tu trabajo, es tu negocio, es tu proyecto. Recuerda, hay personas involucradas que son las que te dieron la pauta y te van a estar pues patrocinando. Hay que escucharlas también. El siguiente punto que vamos a tener aquí es la parte de verificación. Vamos a subirlo para que se vea bien. Y el control. En la parte de validar es la parte en donde ya formalizamos la aceptación. Tenemos todos los puntos de atrás que hemos trabajado. Tenemos ya toda la estructura, definición de trabajo. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué es lo que se espera? Que ya quede completamente aceptado. Algún ajuste, algún cambio que se haya dado durante las técnicas de toma de decisiones preliminares se ha hecho, obliga a que mi desempeño de trabajo tenga algunas modificaciones. Si desde el anterior lo hiciste perfectamente, esto ya nada más es una cuestión de validarlo con otras áreas y listo. Y finalmente, si tú ya trabajaste, si ya definiste el alcance, ya gestionaste el alcance, ya definiste todos los requerimientos, ya se les dio el visto bueno a través de la validación y ya sabes que esto está perfecto, el control ya realmente no debe tener mayor problema, porque ya a todo mundo le dijiste cómo hacerlo, traes tus matrices, traes tus documentos, tus planes, tu acta, en fin. Y aquí solamente estar atento, estar súper atenta, súper atento ante cualquier cambio para que esas modificaciones rápidamente, pues, haya la manera de saber. ¿Qué debes de entregar aquí? Todos los posibles cambios que tú visualices debes de definir qué hacer, pero también debes de considerar todo aquello que va a requerir cambio, pero que no sabes, pues, qué va a pasar. Entonces, Una, cuando hay un cambio, ¿cómo se debe de solicitar y cómo se debe de presentar? ¿Se actualiza el plan o lo dejamos así? ¿Hay actualización de otros documentos del proyecto? ¿Cómo los hacemos? Eso es muy importante porque el control te va a decir así, cuidado, aquí nos estamos escapando, cuidado, te vuelves a escapar de los límites, del margen, del alcance que tienes. ¿Qué pasa con el proyecto? ¿Lo mantenemos o hacemos un ajuste o hacemos un cambio? Esto es precisamente la actividad que tenemos aquí de gestionar todo el alcance del proyecto, ¿ok? Bueno, pues espero que te sea de mucha utilidad. Ya sabes que todo esto está para alcanzar pues una buena gestión de proyecto. Espero que te sirva, espero que compartas, que le des like, que me dejes aquí tus comentarios, igual que en los videos anteriores. Espero que me hagas un resumen, una opinión, no una transcripción, porque aquí esto es para ti. La idea es que a ti te sirve y sería sensacional que esto lo estés aplicando tan rápido como aquí nos vas escuchando, ¿ok? Bueno, pues nos vemos hasta la siguiente y que la pases muy bien. Hasta luego.